A ver si del tirón. Agente Wilmore. Vaya, agente Cook. Elegiste un mal día para llegar tarde. Ha llegado un pez gordo de Washington. Parece que el asunto es serio. ¿Cómo se mueve esto? Adiós, espérate. Había un botón. Ahora. Que me había pillado. Vale, ahora mejor, ahora mejor. Iba muy rápido. Indiferente. Me cae un poco más este tío, pero bueno. Venga, indiferente. Dudo que tenga que ver con nosotros. A un capullín, ¿eh? Este tío. Este juego mola mucho, a mí me gustó mucho. En su momento estaba como todo el mundo, ¿no? Pues alucinadillo con la serie, que estaba muy chula. Y es como un episodio más. Bueno, más bien como las peliculillas que echaban de vez en cuando. Y hay algo. Hay algo por aquí. Vuelva más tarde, por favor. No me lo acabé yo. Creo que me quedé en el tercer CD. Hola, compañero, ¿qué tal? No podemos. A ver. ¿Quién es el pez gordo de la capital? ¿Qué caso está trabajando? ¿Quién es ese pez gordo de Washington? Creo que se llama Skinner. El director adjunto Skinner. Ah, Skinner. Oye, pero. Está bien, ¿no? Puesto, ¿no? Sí, se ve. ¿Shanks parecía disgustado? Me sonrió, ¿sabes? Eso no es buena señal. ¿En qué casos trabajas? Falsificación de facturas. La milicia Redmond sigue activa en las Cascadas Norte. Y estoy ayudando al fiscal en un asunto de tráfico de drogas. Vamos a hablar con el jefe. Se puede ver los cuadros. Muy bien. Yo a veces me pierdo. Sé que estamos en la entrada. Estamos mirando a lo de los de estos, pero. El pasillo. ¿Dónde coño está el pasillo? A veces me pierdo un poco. Supongo que es por aquí, ¿no? Y ahora a la derecha. Eso. Tendrás que hacerte un mapa mental de la situación, porque supone que nosotros acabamos de entrar del despacho de. Entonces tendré que ir a mi despacho, ¿no? Pero mi despacho estaba al fondo a la izquierda, espérate. Ahí. Eso qué es. Ay, los americanos. Americanos. Vámonos. Este es su despacho, pero y el mío está ahí en medio, ¿no? Vale, está aquí en medio. Yo qué pedazo de despacho tengo, ¿no? El otro tiene un despacho de mierda. Soy un. Lameculo. ¿Este quién es? ¿Este tenía hija? No, este estaba como divorciado, ¿no? Este no tenía. Wilmore. Agente Wilmore. Necesito que venga a mi despacho. Pero se acaba de estar. Me ha echado. El tío idiota. Muy bien, muy bonito. Muy bonito. Vale, venga.
cajón. Aquí hay un cajón. ¿Qué hay aquí? Ah, ¿qué hay aquí? Bueno, todo esto lo quiero yo. Quiero la pistola, quiero la esposa, quiero el teléfono móvil, quiero todo. ¡Qué pedazo de teléfonos móviles! Vamos a buscar paginillas más. Muy bien, bienvenido a los servicios de investigación. ¿Qué hay por aquí? Vale, como todavía no nos han hablado, no nos han dicho que tenemos que hacer. Hablas con el jefe. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el pasillo? Yo creo que sí, ¿no? En el pasillo, no, estoy en el despacho todavía. Yo que no quiero ver a la chiquilla esta. Está muy contenta, me alegro por ella. ¿Eh? Vale, el despacho del jefe, si esa es la entrada, tiene que estar a mano derecha ahí. Entrado. No, no entra. Que tenía que haber puesto una especie de mapa. ¿Eh? Ahora sí entro. Pase. Él es el director adjunto Skinner. Agente Wilmore, señor. Dos agentes han desaparecido, Fox Mulder y Dana Scully. Hace 3 días que no sé nada de ellos. Estoy muy preocupado. Vale. ¿Existe relación afectiva? No lo sé, no, no creo. ¿Trabajaban en algún caso? No estoy muy seguro. Solo tengo estas solicitudes de viaje que demuestran que iban a Everett, Washington. Estos dos agentes funcionaban con un alto nivel de autonomía, debido a la naturaleza de los casos que investigaban. Sección de contabilidad de viaje, nombre de la cuenta, Mulder. Vamos a dar reservas para la siguiente noche. Del 96, madre mía. Viaje aprobado por Weltens, ¿qué? Ningún viaje será autorizado. Pues muy bien. Muy bien, me parece estupendo. Para 7 noches, pues me parece estupendo. ¿Cuándo los vio por última vez? En mi despacho, en Washington, justo antes de irse. ¿Puede darme sus teléfonos móviles? Los encontrará en el dossier, aunque no contesta nadie. ¿Habían desaparecido antes? No. No de esta forma. ¿Tuvieron relación afectiva en el pasado? Como le he dicho, no lo sé. No lo creo. ¿Tomará parte Cook en esta investigación? Bueno, depende de usted. Ya conoce la política del FBI en ese tema. Le sugiero que emplee todos los recursos posibles. ¿Ha ocurrido algo raro en Everett? Al menos nada que yo sepa. ¿Qué hago con mis casos, señor? Déselos a Cook. Sé que está ocupado, pero esto tiene prioridad. Emita una orden de búsqueda de Mulder y Scully y pásele a Cook los casos que esté llevando. El señor Skinner se reunirá con usted más tarde. No, supongo yo que es automático, pero en este juego es importante. Vale, hay algo más por aquí. Vale, es importante gastar los diálogos. ¿Qué? Una habitacioncita que hay aquí, ¿no? A ver. Hay algo por aquí. No, porque ni nada. ¿Esta habitación qué es? La habitación de los mapas. ¡Ahora! Por aquí. Y bien, dime. ¿Qué pasa? No me tengas en ascuas. Tienes que decirme qué pasa. Mezquino, no. Ha desenfadado, que le vamos a dar trabajo. No, serio.
Dos agentes han desaparecido. Son de Washington, Mulder y Scully, hombre y mujer. Hace 3 días. Me importa una mierda. Para que te voy a dar los casos. Toma. Verás, Shanks quiere que te ocupes de mis casos. ¿Emitirás la orden de búsqueda de Mulder y Scully por mí? Sí. ¿En qué casos trabajas? Acabo de decírtelo. Falsificación de facturas. La milicia Redmond sigue activa en las cascadas norte. Y estoy ayudando al fiscal en un asunto de tráfico de drogas. ¿Cómo se sale de aquí? Venga, vamos a emitir la orden porque ya no me fío este tío. Ahí. Hay que pillar el número de teléfono. A ver. Espérate, entonces, ¿cómo era para avisar todas las estaciones? A ver, nombre. Espérate. ¿Cómo era para Pedro? Espérate. Pero, a ver. Pero, ¿y dónde está mi cosa? Pero el informe lo he cogido. A ver, ahí está el despacho. Pero vamos a la sala esta. Yo no me acuerdo. Me ha dicho que emita lo del informe. O sea, el de este de búsqueda, pero se lo he encargado a mi colega. A ver aquí qué hay. Quiero todo. Pero ¿por qué no me lo marca luego aquí? Aquí no se ve. Ah, vale, ahora. Tono, celular, expediente, eso. Vale, el expediente de caso será para dárselo al otro, no se lo he dado. Bueno. Navegación, cuaderno de notas, vale. ¿Cómo salgo de este menú? Vale, a ver, un segundito. ¿Dónde coño salgo? ¿De aquí? Vale, con la X. O sea, con este. Ahí está. Es con la X, ¿no?
Pero ¿cómo le eches algo de este menú? Bueno, me sirve y no me sirve. Venga, vamos para allá y le damos a este, al pringao este, los archivitos, los expedientes. Venga. Ahora. Hola. Genial. Eres un hombre afortunado. Muy bien. A este ya le hemos hecho eso, ¿no? Y vale. Venga, está Mulder. A ver si pillamos el teléfono. Vale, aquí ya lo hemos pillado el teléfono. Y el de Mulder, ahí está. Ya, vaya, ya lo hemos pillado. Vámonos. Mira, que estos juegos, hasta que te acostumbras. Sugiero que empecemos por el motel donde Mulder y Scully se alojaban. Esperaré en el coche. Vale, mi colega va a emitir el aviso. Esperaré en el coche, vamos, ¿no? Porque ya no tengo que hacer más nada, ¿no? Bueno, venga, vámonos ya. Esto en aquella época molaba mucho, ¿no? Era una pesada. Una aventura gráfica normal y corriente. Pasa que, bueno, con otras técnicas, pero sigue siendo apuntar y, ¿puedo ayudarles? Y clicar. Sí, pero deja de dibujar, ¿eh? Deja de tocar los pimplines. Buscamos información sobre dos agentes. Yo creo que lo dicen. Buscamos a dos agentes del FBI que se registraron aquí. ¿Podrían mostrarme su identificación? Bueno, Pipo. Espérate. Identificación. Ahí. Buscamos a dos agentes del FBI que se registraron aquí. Dígame sus nombres. Mulder y Scully. Sí, pagaron una semana por adelantado. Habitación. Muy bien. ¿Observó algo fuera? Venga, vamos a preguntarle todo. Vamos a gastar el diálogo entero. ¿Observó algo fuera de lo normal en ellos? Él era un poco siniestro. Aparte de eso, nada. Es verdad, la serie decía en todo rato lo de que era siniestro. Yo decía. ¿La matrícula de su coche de alquiler? Claro, está registrada, suponiendo que dijeran la verdad. ¿Puede dármelo, por favor? Vale, la matrícula hay que mirarlo luego en el ordenador. También podemos hacerlo desde nuestra casa, creo. ¿Puede acompañarnos a sus habitaciones? Claro, pasen por aquí. Bien, esta es la habitación de él y la de ella es la de al lado. Gracias. Confío en que no encontremos ningún cadáver. Tengo exámenes finales la próxima semana. También se puede entrar o salir por aquí. ¿Le pidieron que abriera esa puerta? ¿Le he dicho yo eso? No, no me lo pidieron. Gracias. Le avisaremos si necesitamos algo más. Ya saben dónde encontrarme. Registre esta habitación. Yo revisaré la de Scully. No puede coger.
Stick. Vale, ya tenemos lo del almacén. Macho, es que vaya tela, Actividad OVNI en Northwest. Northwest. Pues muy bien, pues muy bien. Pues estupendo. ¿Hay algo más por aquí? Nada. Las pipas, está la habitación de Malda, ¿verdad? Porque comía pipa. El espejo, nada. A ver, el cuarto. Vale. Vale, nada. O el nazi. No hay nada. Tenemos lo del almacén, así que. No veo nada fuera de lo corriente. No sé si eso es bueno o malo. ¿Cuánto hace que los conoce? Unos 4 años. A la gente Malder desde antes, hace casi 6 años. Necesito saber en qué estaban trabajando. Sí, sería de gran ayuda. Escuche, le agradecería que no se refiriera a ellos en pasado. A ver qué encontramos. Vale. A ver, esto es Cali. Muy bien. No, espérate, a ver, vamos a pasar las páginas, a ver si hay algo. Creo que ha metido la Biblia entera aquí, ¿o qué? Vale, pues yo creo que ya no hay más nada que ver aquí, ¿no? Pues venga, vamos a coger la puerta porque. A ver. Ah, vale, hay que darle el documento, ¿no? Lo hemos cogido. Okay. El documento. No quiero. No quiere, que es lo que no quiere. Punto de prueba. Vaya de cámara. Ordenador portátil. Vale, esto no. No quiero. No quiere. Vale, tengo que encontrar algo entonces. No sé qué tengo que encontrar porque yo aquí. Vamos a ir despacito. A ver si hay algo que se me escapa por esta zona. Por aquí hemos mirado todo. Ahí mando. Que claro, cuando jugaba en PlayStation a no puedo entrar ahí. Espérate, a lo mejor si me acerco ahí. Ahora puedo girar la cámara al cuarto baño. No. No se puede. Bueno, hay otra perspectiva desde aquí. A ver si ahí hay algo. Desde fuera del espacio. José Chang.
pipas, el periódico. Vamos a buscar otra vez. Y no puedo coger esto. ¿Qué me están diciendo lo de el almacén? No hay nada por aquí. Nada. Pues vámonos de aquí ya, ¿no? A lo mejor puedo salir y mirar la matrícula y tal. Espérate. A ver, ¿tiene que darle algo? No. Ah, el teléfono. ¿Comprobamos las llamadas que hacen? Es una buena idea, es probable que las registraran. Vale, pues vámonos para afuera. ¿Y ahora qué? ¿Conserva un registro de las llamadas? Hay que incluirlas en la factura. ¿Puede darme una copia? Claro. Deme un minuto. Quiero que sepa que me está entreteniendo. Lo siento, no era mi intención molestarla. Qué gracioso. Hostia, maciza, mansabría. Vale, tendremos que mirarlo en la ordenata. ¿Recuerda algo que pueda sernos de ayuda? No, lo siento. Se registraron y se marcharon aquella tarde. No volví a verlos. A ver, hay algo más por aquí. Vale, vamos. Vamos a hablar con este. ¿Me puedo mirar así por las buenas? Vamos a coger el coche. Bueno. No, 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 espérate, me he equivocado. Ay. Laboratorio del crimen, pero no me deja. El juego que estaba hecho como si fuese un episodio. Wilmore. Me alegro de verte. ¿Cuánto tiempo? Hola, John, ¿cómo estás? Aburrido. Espero que me traigas algo emocionante. Haré lo que pueda. Vale. Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quiero? ¿Trabajas en algo interesante? Vamos a gastar el diálogo antes. La verdad, hay poco que hacer. Que si no, luego. Y sois los que aportáis algo de emoción a mi vida. ¿Y tu mujer? Dirás mi ex. Está bien, se llevará a los niños a casa de su madre por acción de gracias. ¿Y la tuya? ¿Mi mujer? No, tu ex hija. Sí, tu mujer. Supongo que bien. En realidad, hace mucho que no hablamos. Macho, vaya conversación más chunga, ¿eh? Oye, no me debes un dólar. Dice, no, Alba, que pero estoy... ¿De qué? ¿Del partido de baloncesto? Ni hablar, ese compañero tuyo hizo trampa. Normal. No ha hecho trampa en toda su vida. No pierdas el sueño por ese dólar. Los chicos del laboratorio protestamos oficialmente. Vale, a ver. ¿Qué le puedo dar al pringao este? No quiero.
Vale, no, pero es que el ordenador me lo han quitado cuando he llegado, he soltado el ordenador. No quiero. No sé nada sobre eso. Porque sé. Pero sé que dónde leche tengo yo el ordenador. Porque ha soltado el ordenador. Venga, vámonos de aquí. A ver si puedo conseguir el ordenador. Porque es que lo ha soltado. A lo mejor lo ha soltado en el despacho del amigo. Bueno, del compañero. Vámonos al despacho del compañero. Que me quiero ir de aquí. ¿Dónde está la puerta? Espérate, vamos a volver a la oficina. Haz tú la bronca que me echa la esquina. Ya, pues por fuera parecen más grandes de lo que son. Espérate, a ver si va a estar aquí. A ver si va a estar por aquí. Pues no lo veo. Nada. Aquí ni nada. Va, aquí puedo mirar a la mesa, pero es que en mi despacho no puedo mirar. A ver si está por aquí. Ha entrado. Al entrar aquí ha dejado aquí a la derecha el portátil. Y ya no puedo cogerlo. A ver. La foto de la chiquilla. Dice, como nunca lo jugué, estimo que es un point and click al estilo. Es una aventura gráfica, una aventura gráfica. Oye, que no inventó exactamente. La aventura gráfica no se la inventó John Lucas. Digo, Lucas Games. Estaba ahí en proceso. Al fin y al cabo, una evolución de las aventuras conversacionales. A ver. Es que aquí todo está vacío. No sé qué dónde le echaste el portátil. Te voy a preguntarle otra a mi jefe. Mi jefe me ha dicho que lleva el portátil, pero sé que no lo tengo. Sé que tonto pago ya este resultado. Y en el ordenador lo he acabado todo. Yo aquí lo he acabado todo. Lo vamos a levantar nada. Ah, vale, joder, que puedo mirar para abajo. Hostia. Bueno, pero cógelo. No lo puedo coger. No lo puedo pillar. A ver si es que. Ah, vale, a lo mejor tengo que darle aquí. ¿Cómo pillo yo el ordenata? Sí, bueno, la última partida, como siempre. Nada, no ha sido un pasote. La verdad que el Nebulus no ha complicado, pero castiga muchísimo los errores. Castiga mucho los errores. Pero bueno, voy a hablar, voy a preguntar a mi jefe porque no puedo coger esto. Vamos a hablar con el jefe, a ver cuál es el problema de este rollo, porque mi compañero no está por aquí, ¿verdad? No. Vamos a ver. Bueno, te lo has perdido, está ahí. Luego, si quieres, puedes echar un vistacillo. Vamos a hablar con este. Necesito ayuda en este caso. Está bien, déjeme que revise sus notas. Venga, dale las notas. ¡Osama! Le conviene hacer funcionar ese ordenador. Llame al departamento de delitos informáticos ¡Ay, que hay para que que le llamar! desbloqueado. ¡Hostia! Lo demás está en regla. Creí que había que llevárselo. Vale, que hay que llamarlo, que hay que llamarlo. Vámonos. ¡Y qué pringao soy! A ver, ¿y si yo le doy aquí y me pone esa información? Cuaderno de nota. Ahí. Lugar, inspección de las habitaciones, nota, puerta de acceso entre habitaciones cerrada con llave. Fíjate, no se ve, no. Pero, ¿y por qué no puedo mover el texto? Bueno, pues venga, vámonos. Hay que llamar por teléfono. Otra vez la habitación está chunga. Y ahora este me va a canear. Vamos.
Simón, corre, antes de que nos diga algo. Diablo mola mucho, es un juego muy chulo, hostia. Que no me ve este tío. Que este también me quiere. Y también me echa la bronca. Macho. Hostia, otra vez aquí. Pero ¿dónde le estoy? ¿Será posible? Con las cuatro habitaciones que tiene la oficina y me pierdo. Oye, ¿y no puedo llamar con mi móvil? Espérate. Yo tengo un móvil. Un delito informático. Este número ha sido desconectado o ya no es operativo. Ah, menos. Delito informático. Espérate. Yo, mami. Delito de informática. Eso se puede llamar desde aquí. Gracias por llamar al policíaco desviado de Visión sobre crímenes de computadora. Estamos en proceso de mejorar nuestro sistema de mensajes y telefónico. Lamentamos que no podemos contestar su llamada en este momento. Por favor, llámenos otra vez mañana. Gracias. Bueno, mala gente, ¿no? Qué chungo, ¿no? Bueno, voy a probar a llamar desde el fijo. A lo mejor desde el fijo sí que me hacen caso. Pero qué chungo, ¿no? Ah, no puedo llamar. A lo mejor desde la ordenata. ¿Qué ha dicho llamar? No ha dicho... No se puede avisar a nadie. Bueno, pues nada. Habrá que llamar al día siguiente porque... En serio. A ver, voy... Espérate. Vamos a hablar otra vez con el jefe. Acabo de llamar ahora mismo. A ver qué me dice. Tenía que haber llamado al despacho. A ver. Necesito ayuda en este caso. Está bien. Déjeme que revise sus notas. A mí me parece que está bastante completo. Ah, para entonces hay que hablar con Esquina ya. Ya está. Pues vaya mierda, ¿no? De policía. La policía. Apaga. A ver. Vamos a hablar con este, pringao. Vamos, pringao. ¿No puedo hablar contigo? Solo me ha echado la bronca, pues me voy. A ver, aquí no hay ninguna prueba ni nada, ¿no? No ha aparecido nada nuevo. Desde hace 10 minutos que lo mire. Pues venga, vámonos, que me quiero ir por ahí. Estoy harto. Dice el famoso Skynet. Skynet. ¿Skynet? ¿Esquina? Skynet. Claro, lo dice, o sea, lo ha escrito como tú lo dices. Yo también lo digo así, Skynet. ¿Skynet? Yo siempre pensaba en el Skynet de los Simpsons. Venga, vámonos al... No, aquí no. Sí, está. Ahí. Esquina. Apocato. Bueno, es que hubo una época... ¿Dónde? Nos vendría bien tener información del caso que investigaban sus agentes. Bien. Cuando disponga de ella la tendrá. Es que hubo una época donde el full motion video se puso de moda. Y para este tipo de juegos no va mal. Y este juego es que se rodó como un episodio más de la serie. O sea, tiene mucho... A mí eso me atrajo mucho. Pero es verdad que hubo una serie de títulos que a mí me costó un poco. Los Drácula, la serie Drácula estaba muy chula. Y había unos cuantos más. Pero es verdad que hubo una época que, como no tenía las animaciones clásicas, no me atraía mucho. A ver, vamos a ir por aquí. A ver qué hay por aquí. Vamos a buscar doblanas de oro. Hay algo por aquí. Este lago es rarísimo. Un poco Tenet. Por aquí hay algo, no hay nada, ¿no?
Claro, aquí este juego lo que pasa es que te daba como muchas opciones. Ah, porque si yo cojo esto ahora, la visión nocturna. Pero como es de día no va a funcionar. Que además había no tenía unos binoculares. Pistola prismática. Ahí están los prismáticos. Por aquí. Ah, vamos por aquí. A ver, ¿qué por aquí? Ver, no te puedes fiar porque a veces, como no te das el paseillo, no encuentras sitio. Ay, ay. Te tiene que gustar también el género. Que fíjate tú que para nosotros explorar la zona, mira, hay algo, ¿no? No, no, no. Parecía que abajo había algo. No, no hay nada. A La ampliación no es que sea la leche, ¿eh? Bueno. Vámonos. Aquí no veo yo nada, así que será para en otra escena. ¿Hay algo ahí? Aquí cada píxel cuenta, abuelo multimedia. Hay una puertecilla. A ver si podemos entrar por aquí. No, no se puede. Vámonos por aquí. Mira, contento que está este. Vamos a utilizar la ganzúa, supongo yo. Fingiré no ver lo que hago. Vaya a la planta principal, yo miraré ahí. Yo miraré ahí un cuartucho de mierda y a mí me deja toda la nave. ¿Cómo se nota aquí la calafón? Pues no se ve una puta mierda. A ver, vamos a coger la linterna. Por aquí yo no veo nada. Vamos a empezar por el lado este. Por aquí hay prueba y hay que encontrarla. Tiene nada, no. Hay algo por ahí. Por aquí hay nada. Aquí hay algo, ¿no? Ahí hay una cosa. ¡Ay! Toca. Hombre, la bestia no es una aventura gráfica, pero con hecho a base de full motion y fotografía. Ay, que no tengo ninguna herramienta para abrir esto. Necesito un martillo o algo, ¿no? Vale. No, no es tan complicado, ¿eh? Lo que pasa es que lo que se gastaron pasta fue en hacer el episodio. Un episodio especial. Además que esto. A ver, no, es que se entra dentro de la serie. Desaparecieron, creo que esto está entre temporadas. Este juego se publicó entre temporadas de Expedientes X. Y así, ¿cómo salgo de aquí, coño? Hay algo más por aquí. A ver, hay algo.
No hay nada, ¿no? Está la caja esta. Necesito algo, una palanca o algo parecido. A ver si encuentro una palanca por aquí. No, por aquí. Hombre, los 8-bit. Es que tampoco hay mucha aventura gráfica en 8-bit. Aparte del Maniac Mansion, que sí que es una aventura gráfica, yo no recuerdo, en Commodore hay unas cuantas, a lo mejor, que utilizan el motor de LucasGame, pero yo no recuerdo muchos juegos de 8-bit, de aventura gráfica, lo que son aventuras conversacionales. Y también hay mucha aventura gráfica en Amstrad, pero que no utilizan el point and click, utilizan unos comandos, una flechita, una interfaz. Un hub no, para manejar al personaje y darle información, que está muy chula, pero no son point and click. De 8-bit no hay mucho. Yo creo que nada más que Commodore y no mucho más, y, si acaso. Y Commodore fue por lo que fue, que también lo pueden haber hecho en otras máquinas, pero creo que te refieres a 16, ¿no? Que dice, vi ahí aventuras gráficas de dos clases. Fíjate tú, el Dark Seed, que lo jugamos entero aquí. Por cierto, un juego que no me gustó nada. Pero nada. Parece muy mal. Un diseño de niveles horrible. O sea, los puzzles, todo muy revisado. Tenía conceptos interesantes como el tema del tiempo, de eventos. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Tenía cositas interesantes, pero juego muy regulero, ¿eh? El Dark Seed que tenía, que utilizaba, era un juego más de PC que de Amiga y de Atari. ST, bueno, Atari ST no salió. Que utilizaba resoluciones muy altas para presentar detalles, estaba muy chula. Tengo muchos juegos, hay muchas aventuras gráficas. Pero que vamos, que la aventura gráfica en esencia es una aventura conversacional. Tienen nada de... Con gráficos, sin point and click. Hombre, es que una aventura conversacional, tú le añades cualquier sistema de navegación o de exploración a través de la escena. Y, hostia, por aquí debería estar la palanca, ¿no? Y sigue siendo una aventura gráfica. Simplemente, a ver, ¿eso qué es? Nada, no es nada, un trapo. Vale, aquí hay algo. Se me escapa algo por aquí. Vale, vamos a seguir por aquí. Vamos a ir para la izquierda. La aventura conversacional son la base. Es la evolución. Esto es la evolución. A medida de tener que escribir los comandos y tener que imaginártelo, imaginar la escena, pues a ver si hay por aquí una palanquita o algo, ¿no? Una palanquita. De todas formas, tampoco es mi estilo de juego. No, hombre, esto mola mucho. Es darle una oportunidad. Si nunca le has dado una oportunidad... Toca el teléfono. Si no le has dado una oportunidad... Está muy chula. Son historias narrativas. Si te gustan las... Es que claro, también es lo que... comenta antes... Yo no soy una mierda. Lo que comentaba antes Abuelo Multimedia. Si el tema de qué trata el juego no te interesa mucho, creo que por aquí estaba la palanca. Bueno, venga, vamos a ir. A ver, ¿eso qué es? No sé si estoy en el piso de arriba. A ver, vamos a girar. No veo nada por aquí. Y hay una puerta. ¿Es por donde yo he subido? Sí, es por donde he subido yo. Sí. Venga, pues vamos para allá. Aquí, adentro. Sacar la palanquita. A mí esto me encantaba. Yo ver un episodio o una peliculita especial de Expediente X y poder jugarlo está muy bien.
prefiero esto a un plataforma absurdo, que es lo que he cogido, la palanca, ¿no? Un plataforma absurdo, como decían en Mega Drive o Sega, ¿no? Que a veces hacía licencias de, o intentaba trasladar series o películas o historias, y todo lo trasladaba a plataformas. Y yo me decía, pues, plataformas mal de pegando salto, ¿no? O Warlock, la película Warlock del 88, creo que es una película de un mago. Esa película no era para hacer un plataforma, era para hacer otra historieta. Una aventura gráfica, muchos juegan a muchas historias les pega. De hecho, la aventura gráfica, la esencia de la aventura gráfica, la. Abajo. Ah, vámonos de aquí, que no veo una mierda. Pero vamos a abrir las cajas. Hombre. El teléfono no tiene línea. A ver. El teléfono no tiene línea. Ya está, le puedo preguntar. ¿Por qué Mulder y Scully llamarían a este almacén? No lo sé, pero es lo mejor que tenemos. Vale. Espérate, vamos a apagar un momento. Hay algo por aquí. No sé, hay algo por aquí. Hay que abrir las cajas de principio. Aquí ni nada. Me falta bastante por investigar de aquí. Okay. La caja fuerte. No veo nada, Quilina. Venga, vámonos de aquí. Hostia, ¿por dónde se sale? Me caché la más. Por aquí, ¿no? A ver. O aquí hay algo, ¿no? ¿Por qué me señala esto si no puedo ver nada? Ah, vamos a seguir por aquí. Vamos a dar la vuelta. Ahí. Vamos a abrir las cajitas. Ah, abajo. ¿Ves? Oh, una mancha de sangre. Ahora sí que tendré que usar esto, ¿no? Ay. He encontrado sangre. Alguien ha sido herido. Pues muy bien, a ver. Yo no estaba mirando para allá, estaba mirando para otro sitio, pero bueno. A ver, hay algo más por aquí. A ver. Ahí están las cajas. Vale. Voy a coger la palanquita, mi palanquita. Macho, meter la mano ahí sin saber lo que es. Era un guarro. A ver qué hay aquí. ¿Hay algo por aquí? A ver, linternita. Ahí no se ve una mierda. Pues vale. ¿A eso he dado tanta vuelta? A ver si hay algo más que me he perdido. Yo por aquí no veo nada más. Por aquí ni nada. A ver, por aquí. Por aquí nada. Vamos a seguir mirando por aquí. Voy a sacar la linternita. No, por aquí tampoco hay nada.
Bueno, pues aquí hay algo. Nada, nada, nada. Nada. Un momento. ¿Puedo andar para adelante? No, no puedo. Esto también es un género muy relajadito. Un poquito puede darle vueltecilla a las cosas. Hay algo ahí detrás, espérate. ¿Puedo mirar ahí detrás? No. No. No puedo, no puedo. Pues yo para mí que había aquí algo más. ¡Ay, contra! Que tenía que haber usado lo de las pruebas. Espérate, vamos a coger lo de las pruebas. A ver, por aquí hay algo. Con leche que no me coge la prueba. Vale, ¿hay algo más por aquí? No hay nada más. Vámonos. Tiene que haber una bala, pero yo la bala esa me costaba un montón encontrarla. Creo que había unas balas por ahí, pero... Es que era por esta zona. Bueno, todavía nos falta por... un vistazo en la parte izquierda. Vamos para allá. A ver. Vale, ya que estamos aquí, voy a hablar con Skinner. Skinner. El director Skinner. Ah, no, que está por subir para arriba, que echa nomás. Ahí está. Cosa más rara. De... A ver, polvo negro. ¿Qué puede ser esto? No lo sé, pero le sugiero que evite todo contacto hasta que se haya analizado. Pues este lo ha tocado, ha metido la mano y todo. Sangre. Analizaremos el ADN de la sangre. Yo llevaré una muestra al laboratorio criminológico de Washington DC. Oh, muy bien. Poca confianza, ¿no? Vale, por aquí ya no hay más nada. Venga, me falta la zona aquella. Hombre, Paul, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Que averiguo tus cosillas. Vale. Vale, por aquí nada, por aquí nada. Venga. Creo que había unas balas por ahí, pero no me acuerdo yo. No me hagas mucho caso, que no me acuerdo yo... Por donde me quedé en este juego. Toca, no importa. Vale, bueno. ¡Oye! Pero si está el tío del barco. Vamos a hablar con el tío del barco. ¿Qué pasa, tío? Ahí, vámonos. A ver. Bueno, bueno, bueno. Tú tranquilo, tío. A ver, este que nos cuenta. A ver. ¿Cómo se llama? ¿Quién pregunta? ¿Cómo se llama? ¿Quién pregunta? A mí con esa cara no me hablan mal, ¿eh?
Toma, en todo el careto. Agente Wilmore, FBI, deseo hacerle unas preguntas. Hijo de puta. Hijo de puta. Hay que decirlo más. No, no, la sangre no, como me va a preguntar por la sangre. ¿Cómo se llama? James Bond. ¿James Bond? ¿Qué puede decirme de ese almacén? Muy poco. ¿Qué? Es un almacén. Solo se usa para guardar cosas. Antes entraban y salían muchos cargamentos de ahí, a veces con vigilantes armados. Ahora está bastante tranquilo, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta lo que ha estado pasando. ¿A qué se refiere exactamente? Están acabando con la pesca. ¿Ha habido últimamente algún tipo de actividad? Ninguna en especial. El almacén está más tranquilo de lo habitual. Qué feo el tío, ¿eh? ¿Estuvo la semana pasada? Vine a menudo. ¿Y no vio ni oyó nada fuera de lo común? No, al anochecer me marcho con mi familia. Joder, macho, cuando se ríe, peor todavía. Vamos a preguntarle por lo... ¿Qué pasa con la pesca? No lo sé, pero la situación es mala. Algunos piensan que es debido a los excesos. ¿Hace mucho que pasa eso? Suficiente para que muchos se hayan ido. No llegaban a fin de mes. Yo mismo me lo estoy planteando. Pero ¿cómo le voy a preguntar a este tío sobre los polvos negros? ¿Le resulta familiar esto? No. ¿Qué es? Deje que sea yo quien haga las preguntas. ¡Qué cara de capullo! ¿Alguna razón para hallar sangre en ese almacén? No. A no ser que haya ocurrido un accidente, no lo creo. Hábleme de su familia. ¿Por qué? Curiosidad. Deseo saber sobre ella, eso es todo. De acuerdo. Tengo esposa y una hija. ¿Qué edad tiene su hija? 7 años. Es joven para un hombre de su edad, me sorprende. Como mucho pescado. ¿Su esposa es más joven que usted? Lo bastante como para tener una hija de esa edad. ¿Cuánto tiempo lleva en nuestro país? Mi aspecto me delata, ¿eh? 10 u 11 años, tal vez. ¿De dónde es usted, señor Wong? Soy chino. Salí de Cantón en 1985. O habla español de puta madre. Venga, vámonos de aquí ya. Este no sabe más nada. No sabe más nada, ¿no? Vale. Y si lo esposo. No, 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 no va a hacer tontería. Voy a intentar jugar bien. Espérate, ¿puedo echar un vistacillo al barco o algo? No, pues. Madre mía, qué persona más horrible. Súper feo. Y cuando sonríe, es peor todavía. Pero también tienen derecho a trabajar en el cine y la televisión. Lo veo bien, lo veo correcto. A ver, algo, sube para arriba. Vale, yo creo que había que encontrar una bala. Pero yo la bala no sé. Me voy a forzar un poco más. Antes de ir al laboratorio. No, que no quiero entrar por ahí. A mí lo que no me gustaba de estos juegos es que te perdía. Podían poner un mapa en un lateral o algo. ¿Qué tenemos aquí? Es bastante sencillo. Te puedo decir lo que es ahora mismo. Se trata de plomo industrial. ¿Plomo? Sí. ¿Por qué plomo? No lo sé. Se puede usar como lastre para los buceadores o en prendas de radiología. Es bastante corriente. ¿Algún motivo para introducirlo de contrabando? No. No es ni pornográfico ni ilegal. No hay razón para que alguien quiera o necesite introducirlo de contrabando. Pornográfico. ¿Qué? ¿Sangre? Muy bien. ¿Tienes con quién contrastarla? Puedo decirte el grupo sanguíneo, pero sin alguien con quien contrastar el ADN no puedo hacer gran cosa. ¿Qué investigas? Dos agentes del FBI han desaparecido. La sangre podría ser de uno de ellos. Lo siento.
Te sugiero que envíes la muestra al laboratorio criminológico de Washington. Allí podrán contrastarla con la base de datos de sus agentes. ¿Y cómo le llego eso? Ya está, ya no tengo más nada, ¿no? Vaya mía. Vámonos. Porque este... ¿Trabajas en algo interesante? No. Joder, macho. Qué gente más sabría. Mira, vete a la mierda. Sí, eso. Ya no vengo más. Vale, ¿y ahora qué? No tengo... A ver, hemos conseguido el polvo. Que me ha dicho que era... Para trajes de radiación podría ser, ¿no? Pero... Pues me tiene que faltar algo. Vamos a hablar con Skinner. El director Skinner. Falta algo. Bueno, vamos a hablar con... Por aquí no se ve nada. Venga, sigamos. ¡Ey! Sí, baby, sí. Sí. Allá va. Vale. ¿Habrá algo más por aquí? Nada, ya, nada. Vale, pues vámonos. Vámonos. Cuatro, uno. 441. Esto no es una puerta, ¿no? Probamos con la gafa esta nocturna. Si no, no tiene gafa. Ah, sí, podía haberlo encontrado. Si tenía estas gafas, podía haberla usado. No. A ver. Bueno, pues venga, vámonos. Ya está bien de tanta tontería. Vámonos. Ahí, vámonos. Vale, si no sacamos nada en claro, nos vamos al jefe. A ver qué nos dice. Y me ha costado, encontrar la bala. Ahí, vamos a coger la bala. Por fin algo que parece una pista. Pensaba que habías estado buceando en un cubo de basura. Un casquillo. Quizá del 38. No está en muy buen estado. Supongo que estaba incrustado. Sí, lo extraje de un trozo de madera. De acuerdo. Tu rollo para esto. Vale, pues no tengo muchas pistas ahora. Hasta que este no me diga algo del 38. Yo he mirado bien fuera. Algo me faltará de aquí, pero...
Vale. O la gafa de visibilidad nocturna. Pues no se ve mucho. Por aquí. Vale. Tiene que haber algo en la habitación donde está la esquina, dice. Porque por aquí no hay nada. En los cubos algo tiene que haber. Ya, démonos. Guapo de China. Vale. Ya se habrá ido. A ver si ha dejado algo y tengo que mirarlo. Vamos a investigar por aquí por fuera, a ver si hay algo. Ese sedán nos viene siguiendo desde que salimos de la oficina. ¿Quiénes serán? Alguien interesado en el caso. ¿Qué hacemos con ese coche? Decídalo usted, agente Wilmore. ¿Sabrán algo de Mulder y Scully? ¿Por qué no se lo pregunta? Muy bien. La hemos pillado la matrícula, ¿eh? Muy bien. Qué tranquilo, ¿eh? Ha cogido el tío. Bueno, sea lo que sea, lo hemos averiguado. Ah, pues vamos a averiguar la matrícula. Vámonos a la oficina. Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Yo no sé si me dejaba algo en la en el almacén, yo creo que no, pero bueno, más no puedo investigar. A ver. Creo yo, no sé si habrá algo por ahí escondido. A lo mejor algún armario o algo, pero a ver, visor de foto. Mira, ahí está la matrícula. $240 EAC. De hecho, una buena foto, ¿eh? Venga, pues. Matrícula de vehículo. Ahí. A ver si lo encontramos. No. FBI. Nada. Data de acceso restringido. Está claro de que es fuerza armada. Vale. Por si a mosca vamos a terminar. Vale, pues vamos a preguntarle al jefe. Oye, el colega este ha enviado. Voy a ver si está mi compañero. Me parece a mí que este no ha hecho nada. Desgraciado este. Un desgraciado. A ver. Vamos. Enseguida estoy contigo. Deja que termine de hablar. Pues muy bien.
Bueno, hemos avanzado, ¿eh? Ay, contra. Me pierdo la oficina esta. Ay. ¿Estará aquí el ordenador? Ay, aquí está el ordenador. ¿Dónde está el ordenador? Pues nada, el ordenador se lo ha quedado Pepito. Ahora con este. Necesito ayuda en este caso. Está bien, déjeme que revise sus notas. A mí me parece que está bastante completo. Vale, no hay que volver al almacén. Pues vámonos. Vámonos, vamos a hablar con Skinner. Vale. ¿Por qué estamos siendo vigilados? No lo sé, pero las personas involucradas en este caso no temen al FBI. Quizá la mafia tenga que ver con esto. ¿Cree que la sangre es de uno de sus agentes? No lo descarto. Esperaré a ver los análisis antes de sacar conclusiones. Le sugiero que haga lo mismo, agente Wilmore. Bueno, de verdad, ¿por qué lo tratan tan mal? ¿Hay alguna relación con la escasez de pesca? No veo que exista una relación clara. La escasez de pesca no es un delito federal. Al pescador. ¿Cree que Wong está implicado? ¿Le dio la sensación de que sabe más de lo que le ha contado? No hay duda de que oculta algo. ¡Chino! ¿Para qué usan el polvo de plomo? No lo sé, me tiene desconcertado. Podría ser un material empleado en la fabricación de armas. Le sugiero que lo investigue. Oye, ¿pasa el director de del FBI? Señor Skinner, tiene una llamada por la línea 1. De ni puta idea. Skinner. Comprendo. He de regresar a Washington inmediatamente. Llevaré una muestra de sangre para que la analicen en el laboratorio. Quiero que comience a vigilar ese almacén esta noche. ¡Cabrón! ¿Por la noche? ¿Con el sueño que tengo? Esos dos agentes me importan mucho. Sí, pues no se ve, ¿eh? No tienes ni puta idea de nada, me mandas cosas absurdas y a vigilar el almacén ese. Vale, pues vamos a grabar aquí. Yo creo que no se puede.